Bienvenidos a la primera sesión del módulo 2, tipos de pinturas rupestres. En esta sesión, definiremos el significado de pintura rupestre e identificaremos los tipos de pinturas rupestres que se han encontrado. La primera actividad, definición de pintura rupestre, identificarás la historia de las pinturas rupestres, basándote en los organizadores gráficos qué, cómo, cuándo y dónde, que compartirás en el Facebook del curso. Expresa claramente en tu mensaje qué son las pinturas rupestres, quiénes las plasmaron, cuándo las elaboraron, dónde las podemos encontrar. De igual manera, comenta en el foro de discusión si has vivido la experiencia de estar frente a un arte rupestre en cuanto a pinturas, qué has hecho al respecto, cuenta con área restringida, qué has sentido al tener frente a ti un arte milenario. En la actividad 2, tipos de pinturas rupestres, identificarás los tipos de pinturas rupestres en la que los diferentes asentamientos plasmaron este arte milenario. Realizarás una presentación multimedia donde nos expliques los tipos de pinturas rupestres que lograste encontrar. Compleméntala con una imagen de las mismas. Agrega también 5 enlaces que consideres convenientes acerca del arte rupestre en el mundo. Compártelo en la página del Facebook del curso. Los esperamos en la siguiente sesión.